Bueno, mis raíces son campiranas. Yo soy del estado de Guerrero. Y siempre, por mi mamá y mi papá, les gustaba mucho la música norteña. Y pues son de las primeras melodías que te vas aprendiendo y lo primero que empiezas a cantar. Entonces, hubo por ahí la oportunidad de pertenecer a un grupo norteño como vocalista. Y así inicia todo, ¿no? Siempre me ha gustado componer, así es que dentro de a los inicios con este grupo empezamos a tener el sueño de grabar un disco y todo. Y le apostamos siempre por la música inédita y bueno, se me dio la cuestión de la composición. Bueno, las influencias musicales, como te comentaba, es la música norteña y por supuesto ya ahorita la música de banda, los clásicos, la banda El Recodo, La Arrolladora ahorita, ¿no? Pero siempre, siempre con el gusto por la buena música y la buena música mexicana. Alrededor de 60 grupos y bandas me han hecho favor de grabar mi música a todo lo largo de la República Mexicana y en Estados Unidos. La verdad no me gustaría mencionarlo así porque luego se hace más como que tratamos de hacernos famosos por ellos, pero no, no, te digo, en el estado de Sinaloa nos han grabado, en Zacatecas, en Nuevo León, varios grupos, ¿no? Experiencias de la vida, ¿no? A veces son experiencias personales, a veces nos cuentan historias y uno trata de contárselas a su vez a otras personas. De Sí. amor y todo eso. Amor. Por ejemplo, hay una. Hace poquito en un baile, bueno, hace algunos meses en un baile, un niño me escribió un mensaje y me ponía: "Señor Don Poncho Carranza, quiero que me mande su autógrafo, por favor". No podía entrar al baile y lo mandó con su hermano. Entonces el niño me dijo que por favor le escribiera una canción para su novia. El niño tiene 10 años, imagínate, entonces ya estaba enamorado. Historias como esas, ¿no? Lo llevan a uno a componer una canción. Si quieres, te canto un pedacito. Si soy inoportuno, cuelga. Si quieres que mi amor comprenda, escucharé. Si quieres que ya no te llame, que no te mande más mensajes, házmelo saber. Si es que estás ocupada ahora o todavía no estás segura, entiendo bien. Si quieres te llamo más tarde. Si quieres intento aguantarme y no te llamaré. Perdona mi insistencia, pero no está de más una llamada cada hora, aunque te haga enojar. Estoy enamorado, muy enamorado de tus ojos. Me encanta tu perfume y me sé de memoria tu tono de cel. Estoy enamorado, muy enamorado de tu voz también. Me encanta cómo suena aunque solo repita. Aunque llame otra vez. Muchísimas gracias, sí. Sí, te digo, así son las historias que uno va contando. A veces no son de nosotros, pero. Porque imagínate un hombre con el corazón así de destrozado por tantas historias, estaría Sí. complicado, pero sí, así es. Y ahorita con el disco nuevo, el disco se llama El Consentido de su amigo Poncho Carranza, ahí se los encargamos. Y ya está sonando el tema ahorita que se llama Lloro, Tomo y Lloro, próximamente estará ya el video. Tenemos otro video también del primer track que se llama Bandida y que ya tenemos la fortuna de que esté en algunos canales de videos del género regional mexicano y por supuesto en YouTube también ahí lo pueden estar checando. En el video salió una chica muy bonita que se llama Vanessa Villarson, la vecina, no sé si la conocen, Ah, la sí, vecina, claro. es el favor de participar con nosotros ahí. Sí, el favor, sí. Sí, hombre, muy bien, muy bien. El disco tiene 10 canciones y todas son de mi autoría con otro compañero de Mil Andanzas. Pero todos los temas son inéditos, son de nosotros, ¿no? ¿Qué vamos a poder encontrar más amor? Sí. En esencia se trata el amor, el desamor. Pero son canciones limpias sin ninguna otra pretensión más que evocar sentimientos en la escucha, ¿no? Algo muy, muy, muy sencillo. Bueno, nosotros venimos formalmente ya a Veracruz con la banda, venimos hasta el mes de abril.
el mes de abril. Mañana estamos en el Distrito Federal y el próximo sábado estamos en la Plaza de las Ánimas de Puebla. De Puebla a Puebla. Y la siguiente semana estamos en Guadalajara, ¿verdad? Con unos eventos de una marca de una viejita que hace chocolate. Por ahí estamos en Guadalajara. Y el próximo mes de mayo estamos por primera vez en Estados Unidos ya con la gira del Consentido. Y empezaríamos la gira en Las Vegas, yo creo, Las Vegas, Nevada. Ahí empezamos, tenemos tres fechas ya confirmadas para el mes de mayo.